Matilde por Matilde. La exposición tiene varias capas y niveles de complejidad. Todo esto porque Matilde tiene en estos minutos 95 años. Eso significa que si no hacemos ahora una gran exposición de Matilde Pérez y no somos capaces de demostrar el espesor, la fuerza de su obra a través del tiempo, en realidad como que la exposición no tiene mucho sentido. Y por eso es una exposición, pero tiene un nivel de información, tiene niveles de material documental, tiene niveles de trabajo educativo que está haciendo también la Fundación Telefónica, de tal modo que todas esas distintas capas sean capaces de confluir en función de que nos quede muy claro quién ha sido en el tiempo Matilde Pérez. Ahora estamos trabajando con esta obra, estamos limpiándola, una limpieza superficial y adheriendo las piezas de madera con papel que se están desprendidas porque el adhesivo ya había perdido sus propiedades, entonces estamos volviendo a adherirlas. Bueno, la propuesta gráfica nace a partir de una obra de la propia Matilde Pérez, la cual se digitalizó y se ha convertido en la imagen que representa toda la muestra. Es una obra que semeja mucho y que tiene la estructura y el tramado del túnel cinético. Y hasta el día de hoy, cada vez que se le pregunta a Matilde Pérez cuál ha sido la obra más emblemática para ella, ella siempre ha comentado que fue el túnel. Hace un tiempo nos pusimos a pensar que faltaba una exposición grande, una retrospectiva importante de Matilde Pérez. Y esto lo pudimos hacer realidad. Ella, estando aquí, nos acompañó y vino a ver, además, esta obra, que es uno de los orgullos de esta muestra. Viene llegando a este lugar nuestra querida artista Matilde. Hoy, plenamente vigente y creando a sus 95 años de edad, Matilde Pérez fue hasta hace poco más de una década un tema de expertos. Porque efectivamente, cuando uno se encuentra con una obra de Matilde en un museo como la Reina Sofía, en una retrospectiva de arte internacional cinético, nuestro país es señalado por un artista. Esa es la escala de lo que ella ha hecho. Para nosotros como Fundación Telefónica, esta oportunidad es reafirmar nuestro compromiso con la promoción del arte y la cultura y el rescate del patrimonio artístico y cultural de nuestro país. Señora Matilde, esto la verdad que es un homenaje y un reconocimiento a usted. Matilde por Matilde en la Sala de Arte de Fundación Telefónica. Entonces, para eso invitamos a Franco Sousa, que está con nosotros. Él es un arquitecto, pero cuya pasión se ha orientado hacia el mundo de la geometría y de las matemáticas. Franco, por favor, venga a saludar a Matilde. Entonces, la búsqueda de estas figuras concéntricas, más allá del lenguaje en sí mismo, creo yo, que tiene que ver con el modo de generar particiones, subdivisiones, dislocaciones en un espacio que ya está generado. ¡Eh!
Programa de Educación a Través del Arte está trabajando desde el año 2006 en Fundación Telefónica. Entonces, de lo que se trata acá es de que los chicos trabajen con el proceso creativo de Matilde Pérez. Tenemos acá tres sectores de trabajo. El primer sector es este que pertenece al movimiento cinético que la Matilde Pérez elabora en su proceso creativo. Dentro de los postulados del arte cinético es que para generar ilusión óptica o juego óptico hay que trabajar con la oposición de colores. Primero tenemos acá esta mesa donde tenemos la cuadrícula que simula, digamos, lo que es el papel milimetrado con el que trabaja la artista Matilde Pérez. Y la idea es que nosotros le digamos a los niños que en este papel milimetrado ellos generen un motivo óptico y después tomen las figuras magnéticas que tenemos en las cajas y vayan armando como esta especie de juego óptico de acuerdo a lo que ellos van dibujando en el papel milimetrado. Nuestro sector es este, donde vamos a repetir el motivo que los niños generaron en estas mesas, pero lo vamos a repetir en grande. Acá hay un rincón que llamamos el rincón del cuento, el sueño de Matilde. Y van viendo, van pudiendo ver que el plano está fijo y que simplemente se trata de una ilusión óptica. Entonces los más chicos pueden entender qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? El efecto que logran los artistas cinéticos y los artistas ópticos. Hay diferentes estrategias porque vienen niños de muchos colegios distintos, vienen de estratos sociales distintos. Es un grupo muy misceláneo, ¿ya? Entonces siempre las estrategias van variando. Lo que hacemos es mediar la exposición, hacer visitas interactivas en que la gente en general como que aborde de otra manera, con otra visión, la exposición. Que no sea como una avalancha de información, sino que sea una manera mucho más enriquecedora en que ellos puedan contener la obra. Y quiero que cuando vean esta obra, parpadeen rápido. Yo me voy a correr, a ver si ven algo. Bastante atractiva, novedosa. Me gustó bastante porque los chicos se entretuvieron, tuvieron la posibilidad de hacer actividades, de interactuar. La expositora bastante claras, amigables, fue atractivo, me gustó bastante. Me parece interesante que ellos puedan aplicar un poco los conceptos que vieron en la visita en cuanto a, bueno, el trabajo del color, cómo es la percepción visual de los colores, del movimiento, de la geometría, de la matemática de la obra. Yo siento que hay dos historias que no necesariamente se superponen, incluso son contrapuestas cuando uno tiene que hablar de quién es Matilde Pérez. Porque para los chilenos y para la historia del arte en Chile, Matilde Pérez forma parte de una escena de artistas que se desarrolla y forma en los años 50 y que por primera vez en Chile acuñan de manera deliberada la abstracción en Chile. Es decir, Matilde Pérez forma parte de la escena de artistas que instalan la modernidad artística en Chile.